Que diga que se aburre. No. ¿Cómo estás, querido? No le voy a creer. No, los corresponsales extranjeros dicen que un año de trabajo en la Argentina son 6 de trabajo. No como corresponsales, sino son 6 en el país de origen. Vos sabés que a mí siempre me preguntan los corresponsales, ¿cómo hacen ustedes? Sí. ¿Cómo hacemos para qué? ¿Para sobrevivir o para...? Porque ellos no entienden cómo vivimos con este nivel de incertidumble, sobresalto. Sí, permanente. Y bueno, así estamos todos al borde de un surmenage, ¿no? Y de cosas increíbles, porque la gente dice, ¿pero cómo? Este que estaba con fulano y está con... Porque en el mundo ocurren estas cosas, más o menos. Pero lo que vemos nosotros... No, la gente todavía no, esto supera cualquier límite. Cualquier cosa. Sí, totalmente. Es así acá que... estamos para hacerle frente al thriller. Totalmente. Vos podés contar una cosa que te diga, no, eso estás exagerando, ¿no es cierto? Y vos decís, no, es verdad. El otro día cuando habló Kicillof, ¿qué pensaba mucha gente? ¿Es Tarico? No, era Kicillof. Era Kicillof, no era Tarico. Así que es una cosa impresionante. Pero sí es la realidad. Yo creo que cuando los políticos escuchan la imitación de Ariel, empiezan a hablar como Ariel para ser ellos mismos. Es tremendo. Es tremendo. Es así. Por ejemplo, ¿lo escuchaste a Luis Juez en estos días, en estas horas? Sí, claro. Ariel es como moderado al lado de Luis Juez, ¿no? Yo lo escuché la imitación el otro día de Ariel y después lo escuché a Luis Juez y dije, ¿cuál es cuál? No, sí. Luis, sí, está recaliente usted, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cómo no voy a estar caliente? Claro. Escúchame, más caliente que cenicero y moto estoy. Aparte, usted ya vio venir esto con lo que le pasó en la elección pero en Córdoba. Sí, ya ahí vi el doble juego. Claro. Y Macri, que no se haga, que si hablaba con Jar Jor, con Schiaretti y todo. Claro, hablaba, claro. Tiene razón. Hacía doble juego permanente. Se hace como si fuera un puritano, claro. Pero vos estuviste muy cerca de Macri, Luis. Claro. Pero sí. Pero le dije, dejá de hacer este juego swinger que swinger. Totalmente. Qué vocabulario. Todo explotado ahora. Le pasan todo. Le pasó con Kirchner, cuando le creyó a Kirchner. Claro. Y le robaron las elecciones con el cuarto oscuro cuando se cortó la luz con el Chiaretti. Y lo fue a ver a Kirchner y dijo, querido, si no podés regular un corte de luz, dedícate a otra cosa. Le dijo. Para, hay algo clave. Usted, gobernador Schiaretti, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se va a definir? Ya planté la semilla del cordobesismo. Claro. Próxima elección, voten cordobés. Claro. Va a insistir. Ahora se jodieron. Claro. Es así. Claro. Va a insistir ahora con su propuesta del nuevo billete, del nuevo peso, nueva moneda, el culiao. Totalmente, sí. La mayoría no supo valorar. Claro. Ahora. Sigan con los horneritos. Gobernador, ¿sabe que creo que le faltaron a usted 2 meses más de campaña? Con 2 meses más de campaña... Sí. Acaba de ganaba más en primera vuelta. Sí. Con 2 meses más. Efectivamente. Creo que el mensaje terminó. Con 2 meses más. Y digamos, la platita, heladera... ¿Qué fue en esta elección? En la baña con onda. Totalmente. Sí, muy bueno. La baña canchero, sí. Muy bueno. Me daban un mes más y esto se resolvió. Tenemos una incertidumbre ahora hasta el 19. Totalmente. Insoportable. Muy bueno. Jódanse. Pero usted que... No. Jódanse. Pero usted qué va a hacer, cómo se va a definir. Nada, ¿qué voy a hacer? Nada. Sí. Ahora. Así estoy. No. Que la ponga más. Claro. Ya está. Está escuchando. ¿Vos te pensás que soy republicano? No. Ahora van a tener que venir todos a buscar en mi voz. Mirá, le salió. Estoy esperando. Le salió el indio. No, bien. Respetuosamente, no digo porteño culeado. ¿No le preocupa lo que pasa en su provincia ahora que se queda Jar Jor? Que lo corre, me parece que usted va a ser un actor de reparto. Mire, ahora que lo pienso. Tengo calentito y no tengo que alquilar. Imagina. Gobernador, los problemas que tiene usted, yo. Claro. Ahora que lo pienso, hasta hace media hora votaba cositas con Cristina, entonces tiene razón. No me voy a confundir. Totalmente. Usted le votaba, ¿no? Totalmente. La cagada ya está hecha. El servicio está cumplido. Ya lo hizo. Hubieran hecho una interna más grande, claro, lo hubiesen
incluido. Sí. Hubiesen incluido. A usted y a Milei. Claro, sí. Ya está, claro, claro. Bueno, igual eso el que ganó ahí, bueno, conducido. Es claro. Contrafáctico. Si hubiese venido Pichetto, sí, claro, que vice mío, claro, entraban juntos por el cambio. Claro. Muy bien, muy bien. Ahora, aprovechemos que está el expresidente, claro, Mauricio Macri, sí, por favor. Qué tremendo. Hoy fue manito, claramente la figura, ¿no?, del día, la vote figura política. Vote Milei era. Hola, que ese gringo. ¿Cómo está? Bien. Pero ¿qué otras cosas le dijo Antonia hoy? Porque bien, es muy importante, ahora hay que escuchar a Antonia. ¿Antonia quién votaría? Claro, claro, a mí. Antonia me dijo claramente, sí, me dice, sí, lo que diga Nelson Castro va a ser lo contrario. Claro, no, totalmente. No, pero, claro, escúcheme, no, pero escúcheme, y en esta elección, no, diga la verdad, Antonia, ¿quién le dijo que había que votar? Y me dijo, vamos todos con por el León. Pero antes con el León también. No, sí. Ah, viene votando. No, Antonia ya está, ¿y querido? Antonia ya está. Votó. Libertaria ella. Antonio es una libertaria. ¿Y quién votó? Totalmente. ¿Usted la pasó a quién votó? Por supuesto, a Patricia. Claro, claro. ¿Y las generales? Patricia. No hay otra. Mirá cómo se ríe. Mirá cómo. No hay otra. No, no. Pero ¿cuánto hace que estaba hablando con Milei así? No, a veces mandaba mensajes. Seis veces. Nunca me mintió. Dijo, nunca me mintió. Hasta ahora es lo más, claro, lo más sensato que he escuchado. Lo sé más sensato. Ha hablado con otros. Claro, claro. Javier, porque bueno, claro, Javier estaba como bola sin manija. Claro, ¿y claro, qué le dice al votante que no le gustaba mucho Milei y ahora, claro, usted le dice, pero bueno, esta es la única opción, claro, de, claro, cambio? ¿Qué le dice a ese, claro, votante? Con un broche en la nariz. Claro, con un broche en la nariz. Y vamos. ¿Usted con un broche? Broche en la nariz y vamos. Claro. ¿Cómo dice nariz? No. Broche en la nariz y vamos. Nariz, San Isidro. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Mauricio, ¿y qué opina de lo que dijo Lustó, que lo trató de romper junto por el cambio? Claro. Muy duro fue Lustó. Sí. Porque... Bueno, está bien. Son opiniones, ¿no? ¡Epa! ¡Qué moderado! ¡Qué moderado que está! No parecía tan moderado. ¿Va a volver al espacio kirchnerista? Claro, claro. Bueno, saque la careta y diga, voto a Massa. Claro. Que es lo que más le gusta. Ya lo dijo. Como a la mayoría de los radicales. Bueno, Pinedo dijo que no lo vota Milei. No, Pinedo dijo que tenía un acuerdo con Milei, que no votaba algunas cosas. Entonces, sí, bueno, no. Pero no votaba, Pinedo está con Milei. Pinedo está con Milei. Que no iba a votar en el Congreso algunas medidas, pero que iba a votar por Milei. Exactamente, eso quise decir, sí. Pinedo es un proceso. Claro, fue el mejor presidente de la historia. ¿Qué presidente? ¿Qué presidente esas? 24 horas fueron muy alegres. Bueno. No hubo grieta, hubo fiesta, ¿no? Sí. Pero muy alegres, bueno, así que... Pero ahí hay un tema. María Eugenia, por ejemplo, tiene una posición... Santilli también, se desmarcó. ¿No? ¿Santilli no estaba con nosotros? No. Bueno, no dijo que no va a votar a nadie, ¿no? No va a votar a nadie. Es eso. Quedaremos con Ritondo y con Patricia. Claro. Rodríguez Larreta también. No, son 30 diputados de PRO que se alinearon con esta, sí, con esta, este, claro, esquema. 30, es un montón, claro. ¿Cómo hace para convencerle a alguien que le dice no, voy a votar en blanco? Ah, ¿qué le dice usted? Voy a hacer lo que quieras. Pero trate de convencerlo. No, ya está. ¿Ya está? Si vas a votar en blanco, vota en blanco lo que quieras hacer. No tenemos que obligar a nadie. ¿Y si no, que hablen con Antonia? Claro, con Antonia. Antonia, claro, me dijo, yo hago lo que dice Antonia. Claro, claro. Sí, Antonia me dice, vamos por acá, nosotros. Así estamos. Vamos, ¿no?, a ir por acá. Y otra que está recontra. El tema es, claro, ¿no? Si cuando vos ves del otro lado un señor que va a asumir con la suba del poder público, sí, claro, y que va a asumir con una especie de nuevo neotransversalidad, como hizo Néstor, bueno, qué sé yo, y que encima viene con la mujer y con los hijitos, bueno, me abrazo a Conan. Claro. Y bueno, pero usted lo llevó a Davos, acuérdese, sí, ¿no? Sí. Y pero no quedaba otra. Era supuestamente le iba a asumir en ese momento. Totalmente. El rol de presidente del justicialismo. Totalmente. Ahí, ¿no? Bueno. Y bueno, fue premonitorio porque dijo: les traigo acá el futuro líder del justicialismo. Sí. Mire cómo acertó. Lo sabemos todavía porque él está con Máximo y con Axel atrás. Bueno, pero está con ahora. Con Cristina, que tampoco. Claro, que no es de confiar. Está. No es de confiar, pero mire cómo está ahora. Los expresidentes todavía tenemos poder de fuego. Sí. Los querían jubilar, ¿no? Y están los dos más vivos que nunca. Los querían jubilar y todavía estamos definiendo la cosa. Y así nos va. Sí. ¿Le podemos pedir? El tema de la gente que no ganó nada. Porque digo, Horacio, ¿qué ganó? Nada. ¿Qué puedo opinar? Bueno, dos veces fue jefe de gobierno. Ganó. Está ahí.
Bueno, Lustó lo mismo. ¿Qué ganó? ¿Senador? ¿Qué ganó? ¿Senador de qué? ¿Senador? Gracias a nosotros. Bueno. Bueno, no ganó nada. Bueno. Pero digo, mi primo, el negro. Bueno. ¿Cómo su primo? Se quedó fuera. ¿Cómo su primo? Totalmente. Sí. Usted perdió. Usted está perdió. Está loco. Si es tan valiente, ¿por qué no va a mantener esa posición ahora que vuelve Juanita, que vaya al programa de Juana? No. Si es tan guacho pistola. Eso debajo del cinturón. Pero escúcheme. Usted perdió con Alberto Fernández. Bueno, sí. Pero por no tanta diferencia como perdió ahora Patricia. No. ¿Verdad? 8 puntitos. Bueno. Patricia 24, mirá lo que sacó. Sí. Muy bien. Presidente Macri, una reflexión: que no hay nafta en Mar del Plata. Mira, yo voy a Mar del Plata y no hay nafta. No hay nafta. No, ¿qué tremendo reflexión? Pero igual gana masa. Cabeza de tacho, cómanla toda ahora. Epa. Cabeza de termo, tiene lo que se merece. Epa. Ahí está. Está enojado. No va a haber nafta, no va a haber nada. Listo. Venezuela es. Usted que votaron esto. Está tremendo, tremendo. Está listo. Tremendo. Grindetti que perdió lo una nube. Grindetti. Escúcheme, Grindetti que perdió una nube. Bueno, pero esa píparo que jugó a dividir. Bueno, pero perdió la nube. Bueno. Mamita. Sí, bueno. Sí. La luz conoció el asfalto gracias al PRO. Sí. Vivían sí. Y se caían en los pozos con Quindimir y con eso. Conocieron el asfalto con Grindetti. Bueno, ahora jódanse, ahora todo la locura. ¿Qué vamos a hacer? Nafta de Mar del Plata, y bueno, ahí está. Sí que por lo menos ganó el gordo. Montenegro. La bueno, plata que no sí. Se sabe. Está ahí. Y usted, Javier, ¿cómo está viviendo estas horas? No, ojo. Tiene la voz de Pinti, Pero ahora, ojo, con Javier, no hagamos ruido cuando habla porque se enoja, ojo. Me hace ruido en el estudio de televisión. Cállense todos. No me lo ataquen, Total. Llorando, Javier, ¿no? cuidado con Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Javier. Muy bien. Nos callamos. Cuidado, sí, ojo, no hagan ruido los operadores, todo eso, porque ojo. Feliz viernes. Sí, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo muy anda? Bien. O sea, digamos, muy bien. ¿Tomar una pastillita? ¿Qué le pasa? Estoy calmado. ¿Cómo ve todo lo que está pasando? Sí, claro. Bueno, o sea, digamos, estamos en un proceso que se está acelerando, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que se viene... Pero hiperinflación, digamos. ¿Piensa hacer una rama La Libertad Avanza Kids con Antonia? Claro. No, digamos, ahora somos La Libertad Abraza. Nosotros estamos dispuestos a abrazar a los Pero que sea, escúcheme, digamos. Como contó Macri, ¿qué? Le pidió disculpas a Patricia Bullrich, dijo, disculpame, no debía haber dicho eso. Te pido perdón, montonerita linda. Vamos a tomarnos un vino juntos, o sea, digamos. Sí. ¿Qué le pasó ayer, Javier? ¿Qué le pasó en el canal? En la entrevista con el pelado. Claro. Digamos, o sea, hay una medida de fuerza de los trabajadores del sindicato argentino de televisión. Sí. Y hay permanentes ruidos, o sea, digamos, hay asamblea permanente, entonces eso le molestó. Distraía. Bueno, o sea, estamos en un reportaje y te hablan de atrás permanentemente, no te puedes concentrar. Bueno, ¿sabes qué? Me contó alguien que estuvo ahí en el estudio... Que había mucho ruido, mucho ruido. El pelado lo contó después. Claro, yo al principio no creía, porque estuve en ese estudio y no hay nadie, y aparte hicieron viralizar una imagen que lo muestra solo a Milei con el pelado, pero me dicen que sí, que efectivamente había mucho ruido. ¿Y eso qué le impedía hablar? Usted? ¿Lo perturbó? No, digamos, la verdad es que uno no se puede concentrar cuando hay ruidos. Claro. ¿Lo quieren hacer quedar como loco? Claro, loco, bueno, sí, como lunático. Bueno, esa es la trampa de la casta, digamos, o sea... una persona que, digamos, sí, se inquieta cuando hay ruido atrás, bueno, también me exalto. Pero, digamos, pero estamos yendo a algo mucho peor, digamos. No, o sea, pero sí, tiene razón, pero ¿se arregló con la casta usted ahora? No, bueno, digamos, o sea, yo lo había dicho en un programa de América hace no sé cuánto, que claramente lo que va a suceder es un sinceramiento de las partes. Los halcones, el peronismo federal, digamos, la gente de derecha va a venir para este sector y los zurdos se van para ir para el otro lado. Radicales, raichetongos, todos se van a ir con masa. Es clarísimo. Bueno, pero ya usted arregló. ¿Y con Barrio Nuevo qué pasó? ¿Cómo lo traicionó Barrio Nuevo? Pero era más cantado que despacito. Hay que ser flexible. Era hablamos, el único ser humano que no lo veía usted. Hablamos de algunas reformas que había que hacerse en lo laboral. Y bueno, tiene la libertad
Mejor no tenerlo ahora. Ah, bueno, es bueno. Y le dijimos, cuide la fiscalización. Claro, no fue nadie a fiscalizarle. Bueno, o sea, digamos. Le entregaron. Claro. Le entregó. ¿Sabes cuánto diablo tuvo mi posteo? Un millón de likes. ¿Y? Bueno, esos son 1 millón de fiscales. No, no es así. No es así. O sea, digamos, sí. No es así. Va a ir Fátima con los personajes. Le va a ir muy bien, totalmente, ¿eh? O sea, totalmente. Lo veo muy bien en González Catán fiscalizando totalmente así, ¿eh? No. Pero una cosa, Santiago, ¿vos estás con Milei, Santiago? Por supuesto. Ah, qué definición. En realidad no es que estoy con Milei. Sí. Estoy con la República. Mira, mira. Y estamos a tiempo. Mira. Así como Beatriz Arlo se pronunció primero a favor de Alberto Fernández y ahora seguramente a favor de Sergio Massa. Sí, ya lo hizo, sí. Todo lo que sea estar en contra de Beatriz Arlo. ¡Epa! Yo estoy. ¡Mío, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, todos los viejos meados. ¡Epa! ¡Epa! No digas eso. Santiago, ¿no? ¿Cómo viejo meado? No te mileices, así que no, quédate con lo tuyo, ¿no? Pero es que tengo que sumarle a la Libertad Avanza un espíritu crítico. Muy bien, claro. Muy bien. Por eso no lo pierdas. Filosofía, no, profundidad. Claro, no vamos a permitir, es un apoyo crítico frente a la náusea, a lo que hay enfrente. Claro. Que es de lo peor. Claro, claro, efectivamente. ¿Qué irá el ministro, no? Bueno, ¿qué va a decir el ministro? Claro. ¿Qué puede llegar a decir con un dólar a 1000? Con una inflación galopante. Tremendo. Con los corruptos en su espacio. Tremendo. Con gobernadores feudales. Muy bien. ¿Qué puede llegar a decir? Bueno, pero vos tenés. No le da la cara. Bueno, pero no. ¿Y si perdemos? Sí. Igual lo intentamos. Muy bien. Y quedamos del lado de los que enfrentamos. Muy bien. A este fascismo. No, si gana Massa vos tenés que escribir un libro, Santiago, que te decís El Día del Corrupto. Ya te di el título. No, hacete cargo vos. No, claro, no me hago cargo. Así firmalo que vos. No, pero yo te digo para vos, para la filosofía. No pensaba para en un título más. Claro. ¿Cuál? Filosof, el Día del Corrupto, qué filosófico. más claro agua. La autocracia en la Argentina. Totalmente. Algo más así. Totalmente, ganó. No, ahora firma eso. Yo lo firmo, pero fue te lo dejo Nelson a vos. Nelson Castro. Totalmente, el que mano dijo esto. El Día del Corrupto. El que se hace cargo del juicio por calumnia. No, qué juicio por calumnia. Mamita, sí. Se corrió. Se ¿qué corrió, te pasa, Santiago? Santiago, te fuiste. Ole. Sí, libertario, pero ole. No come vidrio. Ole. Bueno, yo tengo mucha curiosidad de a quién va a invitar Mirta mañana. Mirta, ¿a quién tenés mañana? ¿A quién tenés mañana? Hola, señores. ¿Cómo Mirta, estamos? ¿Cómo ves hola todo? Longobardi no va a estar. ¿No va a estar Marcelo? No, claro, Marcelo dijo que no iba a ir a Mirta. Nunca lo de Mirta, no. Mira, pero tenemos muchos invitados, señores y señores. Va a estar mi amigo Luis Novarecio. Mirá, qué bueno. Un saludo para Luis. Sí, saludos, besito, querido. Un grande abrazo Luis, para Luis. Un beso a Luis, por supuesto. ¿A quién más? Sí. Atención, porque tendremos una mesaza. Ángel de Brito, señores. Mirá, muy bien. Epa, bueno, muy bien. Muy Angelito bueno. Es picante. Sí. Carmen Barbieri. Uy, qué bueno. Santiago bueno. Maratea. Mirá, qué bien. Claro. Y por supuesto, Luis Novarecio. Qué bueno. Muy qué bien. Mesaza. Va a volver Juana, que no sé con qué invitados va a tener. Qué mesaza que tenés, no, ¿eh? No va ¿qué es lo que queda? ¿Qué? Lo que quede disponible. Ah, ¿cómo? ¿Está rayando a su nieta? No. Bueno, Mirta, así que lo que sobre. Totalmente, no. Lo que sobre va a quedar. No, bueno, es otro tipo de programa, Mirta, un poquito más. Más, liviaca, más relajado para más el relajado. Domingo. De domingo, claro, lo suyo más así. Más relajado. ¿Qué mesa domingo tiene mañana, eh? Sí, sí. Tremenda, sí, ¿eh? Ya la grabamos y todo. Claro, claro. Que, ahora la tarde, claro. ¿Cuándo va a venir Nelson, querido? Y no puedo, ¿cuándo? Porque yo tengo el corresponsal a la misma hora, no se puede. Pero si es grabado, no importa. Pero no, ¿cómo vamos a aparecer media hora los dos en la misma pantalla? Claro. No se puede, pero, queda escúcheme, feo. La nata salió en C5N, así que ¿cuál bueno, pero ya no fue salió todo, Nelson. Pero, ya fue todo. Pero no es que. Es demasiado correcto, querido. No,
le quiero decir, pero no es que... Es el mismo canal, el mismo grupo, ver, por lo menos. Pero usted no recibió masa y parecía Guillermo y Palermo. Sí, claro, no se venga a hacer acá la picante. Claro, porque... No, no es así. Pero escúcheme, Jorge estuvo ahí, pero no es que estaba simultáneamente en otro canal. Nosotros, yo tengo a la misma hora que está usted, tengo yo el programa, no puedo, queda feo. ¿Cuál es el problema? Entre los dos va a sumar más rating. Eso se traduce en más libros vendidos. Es muy bueno. Pero claro, querido. Es muy bueno. Jorge, aproveche. Fue raro verte en C5N. Sí, ¿qué claro, pasó? Jorge, qué sí. Raro. La verdad, una ¿qué onda? Sí. El año que viene voy a estar en la TV pública. ¿En serio? Miércoles. Charlé con Sergio. Ah, sí. Listo, bueno. Ya está todo bien. Chicos, ¿están escuchando? Ahora... ¿Quieren ser periodista? No. Sí. Eso, no de que, periodismo, eso de que Massa no es kirchnerista, ¿estás seguro? La TV pública, Jorge, sí, nos morimos todos. No, vamos. ¿Estás seguro, Jorge, que no es kirchnerista Massa? Es que no, Massa es... ¿En qué te has convertido? Sí. Massa es bueno. La ¿cómo puta bueno, madre? Jorguito, sí. No. Ah, dale. Sí, sí, sí. ¿Qué es más, yo te digo, lo veo muy bien. No llores, como nuevo líder, ¿me entendés? Más es mi pastor, aleluya. ¿Lo vas a entrevistar a Macri? Este domingo. No le digas que Massa no es kirchnerista porque se calenta. No le voy a hacer enojar nada. Cada uno tiene derecho. Vi que pediste disculpas por algo que dijiste de Cristina. Además, no, pero el tema es así. Yo lo que dije es que lo veía como un nuevo Néstor. Claro, claro, sí, claro, sí, sí. Con bueno, todo eso, lo malo. Eso no es un elogio. Claro, boludo, con todo lo malo. ¿Me entendés? Claro. Incluso ya se le está como desviando un ojito, ¿viste? No. Como que está... ¿No? Es como que ya lo ves que adquiere, ¿no? Medio virocha. Sí. ¿Quién será el Lázaro, no? Es muy bueno. Ahí, sí. Me parece que hay un listado más, sí, más variopinto, ¿no? Muy bueno. Igual, despreocupate, que sobrevivimos. Sí, sí, claro. ¿Cómo sí sobrevivimos? Vamos a tener para hacer muchos programas, sí, después, claro, boludo. Claro. ¿Me entendés? Claro. Sí, sí. Hay que ver qué queda de República, ¿no? Bueno, hay que ver qué queda de División de Poderes, ¿no? Claro. No, los programas los vamos a hacer desde Uruguay. Cuéntenos. Hay que ver los fiscales que quedan. De Madrid. Anticipe, los anticipe. Que quedan los jueces, ¿no? Anticipe, ¿no, Jorge? ¿A quién sí más va? ¿A quién más vas a elogiar ahora? ¿Qué nos podemos esperar? Bueno, vos sabés que Juan Grabois me parece un pibe muy, muy inteligente, ¿me entendés? Wow. ¿Máximo? Sí. También. La mierda. Sí, sí, dale, sí. Jorguito. Sí. Guado también. Che, devuelvan a la nata. ¿Dónde está? Este no es. Jorge, sí, ¿qué pasa? Y ni el ojo si tienen algún familiar tuyo secuestrado. No digas eso. Y bueno, no. No juegues con eso. Bueno, pero Jorge, no se entiende. Sí, qué calor que hace. Lombardi Alusto, hasta acá llegaste, individualista soberbio. ¡Epa! Se están tirando mal, pero ¿eh? Estos son radicales los dos, así que... Qué locura, son ¿no? Son radicales los dos, no es tremendo. No, le tremendo dijo, mirá, acá está. Sí, acá está el tuit de Lombardi porque es tremendo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Hasta acá llegaste, individualista soberbio, autor de la 125. Votá a Massa, si eso es lo que pensaste siempre, funcionario del kirchnerismo. Pero ensuciar a Mauricio Macri, que fundó el PRO, que ayudó a fundar una alternativa a estos mafiosos, que fue dos veces jefe de gobierno y luego presidente, pasa todos los límites. Tergiversás la historia. Abandonaste irresponsablemente tu puesto de embajador en Estados Unidos. ¿Desde qué lugar hablas? ¿Cuándo alguien te eligió para algo? Y falso sábelo todo, aprendelo bien. Ni los radicales te quieren. Uf. Tremendo. A todo esto, Massa está sentado diciendo, qué fácil me la hace. Massa se está frotando las qué manos. Qué fácil me la está hace. Está pensando en la reforma a la justicia, ampliación de la corte. Qué fácil todo me lo la que hace le pide Cristina. Tremendo, qué fácil me la hacen. Tremendo. O sea que vamos a ver a Cristina en 2025 diciéndole, tenemos que poner fin a esto, boludo. Es una locura, boludo, ¿no? Sí, es increíble. Cristina interpretando el cambio. Sí. Totalmente. ¿No? Bueno, escuchame una cosa. Luis, necesito tiempo que no te escuchamos. ¿En qué andás? ¿Cómo en qué ando? Perdón, estoy en otra radio, chicos. No, ya lo sé, pero no te escuchaba. Acá solías estar, aparecía. Sí, perdón, Nelson, pero tengo otros. ¿Otros Rocus? No. Nachito, ¿qué estás pensando? Siempre la maldad. Pero no. No, pero si te estamos invitando. ¿Por qué? ¿Para esto me invitas? ¿Porque sos malo? No. ¿Para que me pegue Nacho? No. La típica. No. Te invitan Nelson, todo amable, todo el bueno. Y viene de atrás. No. La rata. No. Sí.
Pero Luis, yo tengo buena onda con vos. El adláter de Nelson, ¿te acordás? Te pega una puñalada. ¿Te acordás de nuestra última charla? Cristina, por favor, pone orden. ¿Por dónde te pone orden? Porque él te llama bien y después viene el... ¡Basta, esbirros! ¡Basta! Disculpa, Luis. Sí. Nuestra última charla la terminaste mal vos. ¡Epa! No, yo te pregunté. Epa. ¿Cómo estás? ¡Mal! ¡Epa! ¡Mal! Para ¡Me entregan tarde! ¡Me entregan tarde! Una reconciliación. ¿Sabes lo que pasa? No, ¿y yo qué tengo que ver? ¿Cómo estás, Luis? Está enojado, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no lo llevé al observador. ¡A la pena! Luisito, ven. Pero lo podés llevar, no, siempre lo podés llevar. ¡No! ¿Cómo que no? Ay, pero, ahora no. Pero estabas ausente de esos lugares a los cuales vos penetrabas. ¿Vos, en qué búnker estuviste? ¿En qué búnker estuviste el domingo? Estuve en La Nación. Claro. No, pero después. No, pero después. No seas malo, pero Luis. Antes, no seas antes de estar ahí. Teníamos que frenar a Viviana, quería hacer la revolución. Tremendo. Pero antes, vos pasaste por algún lugar. ¿En dónde estuviste antes? Estuve en el búnker de Miriam Bregman. Miramos, ¡alpa! ¡Qué original! Qué raro, no te imagino ahí, Luis. Pero no tenía ni un sanguchito, nada. Nada. Si no tenía ningún tal vez un... Dije, chicos, un pan relleno, aunque sea. Guarda con los brownies, los brownies locos. Pero escúchame. Guarda con los brownies. No tenía ninguna posibilidad, Miriam Bregman. ¿Qué fuiste ahí? ¿A pasear? Atentos porque. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Para mí. Sí. ¿Qué? Para mí, ¿sí? ¿Qué? Le van a terminar dando algo a la izquierda dentro de mirá, claro, el gobierno de unanimidad nacional que propone Sergio Massa. Claro, unanimidad, claro. Sí. Sí, que todos pensemos como él. Sí, claro. Eso es. Sí, sí, sí. Unanimidad. Está muy bueno, verdad, muy bien. Sí. ¿Ves qué agudo que sos, Luisito? Sos ya agudo. Te digo, ¿sabes? Sos agudo. ¿Sabes ¿eh? ¿Cuál es el cargo que le puso? Ministerio de Medio Ambiente. Claro, algo así. Con eso, claro. Algo que le permita sacar fotocopias, ¿no? El sucedáneo o la sucedánea. Con eso, de al zurdo se le va la culpa. Totalmente. Con esto ya estoy. Claro, con esto no soy responsable del desastre. La sucedánea de Cavandier, de que nadie se enteró que Cavandier fue ministro. Cualquier cosa que haga va a superar a Cavandier. Sí, claro, para eso no. Bueno, ¿les parece que convoquemos a Carlos? Obvio, por favor. Era hora. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Nelson. ¿Qué ¿cómo tal? Vamos? Bien, hola, querido. ¿Cómo, ¿cómo ves todo esto, Carlos? Sí, los colegas. Oh. Qué lío, ¿no? Qué lío. A ver, 26 grados la temperatura, sí. Es viernes. Mira, nos habla del tiempo. Sí, Carlos, claro, lo sabe. Claro. Llame. Totalmente, ¿no? Ya está. Mañana salís a andar en bicicleta. Pero sí. Muy bien. Sábado. ¿En serio? Con la gorrita, sale con una gorrita. Hoy ¿qué a dice la noche? Tu gorra? ¿Qué sí, dice sí. tu gorrita? Sí, nada, no tiene marca. No tiene marca. Es así, sola, negra. Sale por la bicicleta ahí por Belgrano, Palermo, sí. Y anda así con anteojos oscuros de incógnito. Hoy a la noche está ideal para dársela en la pera. Muy bien. No me agarre. Mañana nos toca, sí, hacer gimnasia. Claro, pero hoy a la noche. Claro. ¿Sabes qué? Campari. Whisky, Aperol Macri. Claro. Aperol Macri. Claro. Bueno, vamos a saludar a la gente de Twitter, que se suma. ¿Cuánta gente? Mira, Marisa Rodríguez nos manda saludos. ¿Quién más? Guillermo también nos está escuchando. Adrián, el amigo Germán, que nos sigue siempre. Y nos metemos ahora en las profundidades del Instagram. Gabriel Alberto González dice, chiste de viernes, Drácula le está explicando a Draculita cómo se hace el oficio del vampiro. Mirá a este joven que se acerca, dice. Mirá vos, Drácula, un padre dedicado era Drácula. Drácula se le abalanza sobre el cuello y diestramente le saca la sangre. Así, ¡ay! ¿Cuánta gente chupa sangre? Así Drácula repite la acción con otras dos personas y le dice a Draculita, mira a ese medio borracho que está orinando, pegado ahí al poste. Sí. Esa es una víctima fácil, dice. Es todo tuyo. Ni lerdo ni perezoso. Draculita. Ah, no. 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 No se puede contar. No, totalmente. Pobre Draculita. No, terrible. Sí. No, a ver. No, totalmente. Porque era que. Totalmente. Se agarraba. Epa, por favor. No se puede contar. Vamos, ya me lo imagino. Gustavo Lucente dice, hola genio, espectacular el pase. Alejandro Molina también dice, saludos desde Santa Fe. Fabián Fiore dice, buenas tardes Carlos, los escucho siempre, les mando saludos para todos, cada día mejor. Abrazo y buen fin de semana. Bien. Beto dice, mandale saludos a Ebe, mi suegra de 85. Soy qué lindo, Beto. Vamos Ebe, sos vamos. Un genio. Muy bueno. Carla dice,
A ver, qué alegría escucharte, Carlos. Bella tarde, esperando el especial de esta noche. Claro, ¿con qué va? Con David Rottenberg, que lo vamos a hacer a las 23 horas perfecto, hoy en Radio Rivadavia. Qué grande. Programa especial. ¿Qué invitado hay? Hoy Luis Diego Fernández, bueno, filósofo, ensayista. Muy bueno. Y, excelente. También tenemos una gran invitada, que es la humorista, ajá, y escritora Claudia Panno. Qué bueno. Mira qué bien. Recordemos, ideal para escuchar esta noche. Carlos, recordemos que el domingo, si pasa, pasa, ¿qué ocurre? Claro, ¿qué ocurre? Claro. Vamos a regalar entradas también. Muy bueno. Bueno. ¿Cuántas saben, sí, Carlos? Dos pares de entradas para Bertarico de Rottenberg este martes en el Politeama. Como todos los martes de noviembre va a estar en función es, Tarico. Y avisá si se viene un sábado. Cuatro últimas funciones. Opa, apúrense, ¿eh? Mamá, va. Ya está, seguí. En diciembre vienen los saqueros. Escuchame una cosa, ya modificaste el libreto del sábado, sí, el martes pasado, ¿no? No, cambiamos todo. Todos los libretos. Ahí está. Sí. Mirá. Dice acá Gustavo, pregunta, sí, si Tarico dona entradas para Si Pasa Pasa, Ortelli, ¿dona un set de Coleston para el programa de Tarico? Me están empezando a seguir canas de verdad, sí, por culpa de ustedes. Claro, vamos. Yo quiero cortarme el pelo. Claro. Sandra Catalina dice, sí, hola Carlos, un gran abrazo. Dice, sí, estuve viendo que a Massa ya se le torció el ojito parecido a Néstor. No, sí, me muero. Se está como adquiriendo, claro, claro, sí, el physique du rock. Se está nestorificando. Bueno, no, pero hay que recordar la famosa frase de Néstor, ¿no es cierto? Cuando dijo, vos sos igual que yo, nada más que más vástago de Meretriz. Hay que recordarla. No. Alejandro dice, hola Carlos, ¿puedo pedirle un besito a Cristina? Sí. Ay, pa, sí, vamos. Por supuesto. Ale, este besito sonoro. Muy bueno. Es para vos. Vino como con eco. Sí. Ahí está. Ahora que vuelve Juanita, dice Luis Guillermo, que vaya a almorzar lo de Juana. Nelson, por favor. Ahí está, te están pidiendo. Vamos, Nelson, vamos, ¿eh? Nelson, te quieren ahí. Vamos, Nelson, vamos, a la mesaza. Además, sí, siempre que vas es viral. Siempre que haces algo. ¿Te acordás cuando fue el hermano de... Sí. Ulises Bueno. De Rodrigo Bueno. Sí, Ulises Bueno. Sí. Que habló del tatuaje, todo. El tatuaje peniano, sí. No... Claro. Tiene un tatuaje ahí. Tiene una flecha tatuada. Un ataque de risa. Nelson estalló y su risa fue. Obviamente fue. No podíamos parar, no podíamos parar 4 minutos. Estuvo como 10 minutos riéndose. Un abrazo para Laura Campos, para Juan Manuel, para Patricia, para Gastón desde Paraná. Jorge Otazo dice: saludos desde La Plata. Sí. También, ¿quién más? A ver, Matías nos manda saludos. Sí, sí. Admiración total por lo que hizo Nelson en su cobertura. Bueno, ahí muy en la bien, totalmente. Excelente. ¿Cuándo va a sortear la chalina? Dice. Me muero. Claro. Muy bueno. Sí. Vamos. Lo que debe saber esa chalina. Oh, ¿no? mamita. Las historias que tiene. Totalmente. Esa chalina tiene más secretos que la AFI. Ahí es una reliquia ya, sí. Sí, es, sí, uno, es un santo grial, más o menos. Sí, sí, sí. Muy bueno. Están mirando los chistes. Ojo con, sí, lo que contás, no. Ojo, ¿eh? Dice, hola, Grosso Capo. Sí. Number one. Muy bueno, Sebastián. Muy bien. Alto talento, Capo. Sí, opa. Te cuento uno bien de salón. A ver. Bueno, dale. Dice, me parece que puede ir para vos o tal vez para Ritondo. A ver. A ver, pa. A ver. Sí. Cuidado. Este es para mí. A ver, pues, dele. Ahora que estoy, claro, amigo, sí, de los perritos, claro, de Milei. Claro. Opa. De Conan, claro, de Milton, de Murray. Lo voy a bañar a la pelopincha. Dale. ¡Qué asco! Pobre los perros. Man, pobre la pelopincha. Pobre los perros. Tres perros en la sala de espera al veterinario. Ajá. Se saludan y se ponen a charlar. A charlar. Le preguntan al primero, un caniche malcriado, ¿vos a qué venís? Nada. Amigo, me la mandé. Mi dueño humana me dijo, mira Bartolito, va a venir una amiga con su perrita. Por favor, portate bien. La perrita era una diosa y bueno, acá estoy. Me vienen a castrar. No. Le preguntan al segundo, un callejero adoptado. ¿Y vos? Yo también me la mandé. Mi humana, mi dueña, me llevó al parque y me dijo que me porte bien. Llegamos y estaba lleno de perritas. ¿Qué querés? La cosa sana. Acá estoy. Me vienen a castrar. Ay, no, por Dios. Lo miran al tercero, un ovejero alemán, hermoso, gran porte. Ajá. Y vos, capitán, ¿por qué te trajeron? Y nada, yo estaba en casa, tirado, y mi humana dueña se estaba bañando. En eso suena el teléfono,
Mi dueña sale de la ducha semidesnuda a atender. No. Y bueno, no me aguanté y me abalancé sobre mi dueña. No, no, dicen los perritos. ¿Vos también te van a castrar? No, me van a cortar la uña, ¿no? No me hagas reír.